ella se va a Disneylandia gracias a Bluemade. Bluemade es una empresa especializada en el viaje, digamos, programado para chicas que estén cumpliendo 15 años, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que ya cambió un poco esa idea de la fiesta de 15, entonces se espera ya un viaje, ¿sí? Que es como una fiesta, es una celebración un poco más extendida, digamos, y con otras experiencias, por supuesto, es un poco más nutritivo, porque de hecho conocer otro país, otra cultura y demás, te genera otras cosas, ¿no? Y también estoy ahí con los papás, con las mamás, para que estén tranquilos, que las chicas estén bien, están sanas, estén cuidadas durante todo el viaje, así que bueno, ahí estoy yo para eso. Claro, fue en una reunión que tuvimos en la anterior oficina de Bluemade. Y Diego me ofrece como ese, me dice tal cosa y el viaje es para febrero, fue hace un año. En ese momento, o sea, como... Es cierto, o sea, yo hasta que no empecé a ver que las chicas se inscribían, que las reuniones, que todo, yo no lo creí, o sea, yo estaba como en una especie de sueño, estaba como desdoblada. Yo soy fanática de Disney, soy fanática de las montañas rusas y de la adrenalina. ¿Qué tal tu gran juntado de día? Los chicos son increíbles, la verdad. Verlo después de un viaje tan largo que acabo de tener, ha sido como regresar con fuerza, ¿no? Es una tiktokera, ya te usa TikTok, así que... Lo normal como para no aburrirme, pero sí, mi red más fuerte es Instagram y me encanta usar Instagram. ¿Quieres hacer una de Tusa? Es que no me gusta Tusa. Mamá mía. Tengo que hacer un TikTok. ¿Cuál de todas te gusta? ¿Qué parte de mamá mía te gusta? A mí me ponen una canción cualquiera. Yo me sé todas las canciones. De la intro hasta las canciones que ponen al final. Muchísima logística. Es un viaje que está programado, digamos, cada hora, cada día del viaje. ¿Qué van a hacer las chicas? Este 2020 se viene la cuarta temporada de Vuelta al Barrio. Ya empezamos a grabar en febrero, a quincena de febrero. Se viene un musical, musical 2020 y Apat. Es la tercera vez que lo reponen. Estuvo Anaí de Cárdenas. Soy la única mujer adolescente. Soy la única chica adolescente porque las otras chicas son mayores. Tatia Bernal, Brando Valesi, Ray del Castillo, Samuel Sunderland. Me falta algo. Me falta algo, y es Samuel. Lo extraño un montón, la verdad. Pero se ha vuelto en esos 3 años ya de chamba, ya el cuarto, se viene el cuarto. Sí, como es mi hermano. Vayan a seguirlos en sus redes sociales para que se enteren de las reuniones informativas, porque no se las pueden perder. Siguen en el Instagram de Bluemade y ahí les vamos contando cuándo van a ser las próximas reuniones informativas. Pueden venir con quien quieran y reciben toda la data de estos viajes. Son muy enriquecedoras. Van a convencerlos, van a ver. Y si quieren saber un poco más del viaje, pueden ver las redes o pueden ver mis redes. Bluemade te da algo diferente, algo innovador para todas las quinceañeras, ¿no? Un viaje soñado. Así que saben, chicos, Bluemade te espera. La facilidad y la viabilidad económica que le puedas dar a los padres. El viaje te sale mucho más económico. Y es tal cual, definitivamente. Si tú echas números en una fiesta, tú tienes el local, el catering, el vestido para ella, para la familia, o sea... Es todo un tema de gastos que si tú lo vas sumando te incrementa, wow. Pero en realidad el programa de 15 es un programa que además de ser mucho más económico, tú puedes pagarlo en cuotas desde antes del viaje, sin ningún tipo de interés o penalidad en realidad. En realidad viaja una coordinadora cada 10 adolescentes. Tienen Discovery Cove, que es un parque exclusivo con delfines. Tienen Busch Garden, que viajamos a Tampa. Tiene una fiesta de disfraces internacional donde las quinceañeras viven la misma experiencia con otras quinceañeras de Argentina, de Colombia, de Brasil. Tienen un recorrido en limusina por Miami Beach. Tienen un paseo en barco donde conocen las casas de los famosos. O sea, las chicas de verdad no paran. Se levantan súper temprano. El viaje dura 10 días, son 6 días Orlando, 4 días en Miami. Salimos siempre en febrero y en julio. Una buena opción para todos los padres que también quieren dar algo nuevo y por sus 15 años o por su cumpleaños de las mismas chicas, ¿no? Es una muy buena opción.